Vamos a escuchar el segundo vídeo eh, que ha sacado el Confidencial y que dice lo siguiente. En estos momentos el plan está abierto y lo que no hay decidido es quién va a publicar qué. Todavía que ellos lo que están viendo es todo el material que hay, que hay que mil cosas, ¿no? porque la verdad es que hay que mil en función de los intereses de unos y de otros, pues, pues publicarlo. Pues aquí está. El empresario, amigos, que colaboraba con el Partido Socialista, los presuntos empresarios, lógicamente, como dice, esto hay que ponerlo en cuarentena, hay que confirmarlo. Eh, pues un, el empresario que eh, está imputado por, por presuntos delitos de corrupción, que pedía ayuda a Sánchez en sus procesos eh, judiciales a cambio de hacer este trabajo. Y está diciendo al testigo. Le está diciendo que hay multitud de cosas para sacar contra jueces, medios de comunicación y periodistas. Lo está diciendo abiertamente. Ojo que también sacó el confidencial que había una fontanera, una tal Leire, junto a Santos Cerda, que estaban haciendo dosieres contra, contra jueces y periodistas. Bueno, esto no es tan extraño. ¿eh? O sea, yo creo que, desgraciadamente, en eh, nuestro país sí hay una tradición por parte de ciertos políticos a la hora de hacer. Eh, eh, pues eh, unas investigaciones sobre eh, aquellos que pueden ser una amenaza. Y una cuestión es que Pedro Sánchez tiene un punto débil, que es su mujer, y es que su mujer ha ido dejando muchísimo rastro. Muchísimo rastro en sus actividades, que eran actividades que estaban relacionadas con lo público, que se ha incrustado en los procedimientos, que ha firmado cosas, que está poniendo en riesgo pues, a muchísima gente que puede eh, tener muchas dificultades en el mundo judicial, eh, pues porque ha ido haciendo cosas que no debía dentro de esos procedimientos que es verdad que muchas veces se saltan a la torera, pero están tasados. Y entonces yo creo que sí que es un punto débil. Y cuanto más acorralado está Pedro Sánchez, en ese aspecto, o por lo menos no lo tiene controlado como lo tenía controlado todo antes, más peligroso se vuelve. Entonces, son prácticas eh, que nos recuerdan pues a las películas de los mafiosos. Pero es creíble, yo no sé si es verdad o es mentira, pero viendo la situación que tenemos ahora mismo en nuestro pero país, a mí, vamos a una cosa? El tenemos el la sensación... El Confidencial no va a publicar unos vídeos como está la cosa. Sin que tengan, digamos, sí, eh, es un es un medio sí. serio, pero bueno, que me refiero que yo no tengo la capacidad para saber bueno, si es cierto o no. Pero en esta situación yo sí le doy veracidad, aunque nada más que sea que no me sorprende. Es, es la, el problema que tenemos ahora mismo en España es que vemos una cosa de estas y encaja. O sea, dices, ¿por qué no? porque no, eh, viniendo de un medio serio como es el confidencial, pues la verdad es que sí que le doy credibilidad, pero eh, a lo mejor con otro personaje nos podríamos eh, sorprender más o estar más escandalizados. Yo creo que con Pedro Sánchez todo el mundo sabe y tiene asumido que eh, esto vamos eh, más que creíble. Es que me lo imagino, me lo imagino enfadado y diciendo es que esto me lo tenéis que quitar de encima. Y luego de ahí los nombramientos, como hemos comentado antes.